¿Estás ahí? Yo no te veo. Ah, sí, ahí estás. Hola a todos. Bueno, bienvenidos. Bienvenidos a Vivir con Entusiasmo. No me cansaré de repetir la palabra. Entusiasmo, entusiasmo y entusiasmo. Ya sabéis que en este canal vamos a hacer todo lo posible para que esa palabra llegue a vuestras vidas, si no lo tenéis. Y si lo tenéis, pues potenciarlo mucho, mucho más. Quiero dar en primer lugar las gracias a todos los que habéis visto, que habéis sido muchísimos, el vídeo de la música. Pero sobre todo quiero dar las gracias a quienes lo han compartido. La música es compartir. Y si encima compartimos un vídeo sobre la música, se crea un bucle que es una auténtica maravilla. Y esa es la grandeza de vivir en el siglo XXI. Vamos con nuestra cabecera de los informativos, nuestras noticias, de vivir con entusiasmo. Vamos a hacer un informativo en el cual sean todas las noticias, todas, todas falsas. Y encima le hemos metido un aliciente. Vosotros tenéis que acertar cuál es la noticia verdadera que hemos colado entre todas estas noticias falsas y curiosas. Y vais a dejar los comentarios aquí abajo, aquí, justo, aquí abajo, y a ver si acertáis. Los ingredientes del champú ya superan en número de lectores al Don Quijote de la Mancha. El autocorrector del nuevo Samsung ya te va a cambiar automáticamente el llego en 5 minutos por un te vas a hartar de esperar. Atención, porque ya hay más aplicaciones para ligar que solteros disponibles. Crean vida por primera vez en la historia de manera accidental al hacer un gin tonic. Y es que los expertos estaban advirtiendo de que estábamos jugando a ser Dios a la hora de hacer los combinados. WhatsApp añade un tercer check a sus mensajes. Las flechitas esas, ya sabéis, la primera quiere decir que el mensaje ha sido enviado. La segunda quiere decir que el mensaje ha sido recibido y leído. Pero ojo, ha llegado el tercer check, que quiere decir que el mensaje ha sido entendido, o por lo menos comprendido. Amancio Ortega va a hacer unos cambios en las etiquetas del Zara. Va a querer aprovechar todo ese espacio que tiene para escribir sus memorias y sobre todo todos los poemas que compuso cuando era joven. Atención porque nos llegan los últimos datos de la temperatura del sol. Y es muy pero que muy preocupante, porque está llegando a unos límites muy pero que muy peligrosos. Están llegando a los límites de un café del Starbucks. Desconecta al abuelo en el hospital para aprovechar y cargar el móvil para decir a sus amigos y a todos los familiares de que su abuelo se encuentra bien. Un adolescente de Mérida, en España, es el primero en la historia en mandar un WhatsApp sin ninguna falta de ortografía. Desde luego que es una noticia histórica y desde luego que ha tenido el reconocimiento de la Real Academia de la Lengua Española, quien le ha enviado otro WhatsApp diciéndole, muy bien, chaval. Eso sí, chaval, escrito con B. Ringo Starr se entera ahora de que los demás Beatles cobraban en las actuaciones. Al parecer, en declaraciones, ha dicho, ahora me explico por qué John Lennon no me cogía el teléfono. A partir del próximo mes, los albañiles, ojito, van a empezar a cobrar por los piropos. Eso sí, anticipan que van a hacer un paquete premium. Los bomberos rescatan a una pareja que llevaba 15 días diciendo cuelga tú. Un juez de guardia ha tenido que decidir quién es el que tiene que colgar en estos casos. La NASA pone en órbita un billete de 20 euros para atraer a los alienígenas. Desde su rueda de prensa han dicho que la primera idea era poner un billete de 50 euros, pero que no les llegaba el presupuesto. Vamos con las efemérides del día, ya que hay dos. Tal día como hoy, hace 200 años, James Dean y Robert Dong inventaron el timbre. Y por otro lado, el gran compositor de música clásica, Juan Sebastián Bach, estaría muy pero que muy orgulloso de sus tataranietos, los Bach Street Boys. Vamos a por la última.
Ya sabéis que una de ellas es verdadera, ¿eh? Luego quiero ver los comentarios aquí abajo. Y es que Black & Decker acaba de anunciar que va a sacar un taladro que no va a hacer agujeros. No, simplemente va a hacer ruido. Y va a venir con un altavoz incorporado que lo podrás poner justo en la pared del vecino para molestar más. Y esas han sido todas las noticias. Bueno, como podéis ver, son todas una auténtica locura. Pero una de ellas es verdadera. Así que venga, por favor, poner comentarios abajo cuál es la que pensáis vosotros o cuál es la que más os ha llamado la atención. Queremos comentarios, queremos pulgares hacia arriba. Y por último, deciros que os tenéis que suscribir al canal. Ya sabéis cómo hacerlo. Os quiero dar las gracias por esta acogida que han tenido los primeros vídeos. Eso no es más que el principio. Porque el entusiasmo es como una especie de motor que nos da a los seres humanos mucha vitalidad. Y sobre todo, nos puede conducir a la felicidad. Así que gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.